La youtuber y abogada Begoña Gerpe ha relatado todos y cada uno de los delitos que presuntamente, o más bien habría que decir directamente, ha cometido Rocío Carrasco durante la emisión del documental Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva. Ha hecho un análisis estupendo, incluso ha hablado también de Rocío Flores un poquito también. Y desde luego que hay que felicitarla por el magnífico análisis que ha hecho sobre las acusaciones que virtió Rocío Carrasco en televisión contra Antonio David Flores, ¿no? Y para entrar en contexto del vídeo, y creo que os lo va a explicar muchísimo mejor que yo ella, pues vamos a escucharla y luego seguimos con el vídeo. Seguramente ustedes, la mayor parte de mi audiencia, saben quién es Rocío Carrasco. Rocío Carrasco es la hija de una cantante muy conocida de este país, denominada la más grande, una folclórica muy conocida en este país, que cantaba muy bien, por supuesto, era muy buena en lo suyo y además su puesta en escena pues era, podría decir, casi inmejorable, ¿no? Ahí se debatiría el puesto con Lola Flores, hay fans de todo tipo, ¿no? Pero bueno, esta mujer tuvo a Rocío Carrasco y desde que nació esta mujer pues fue famosa su vida, pues estaba en las portadas de las revistas y en los programas de televisión. Rocío Carrasco se casó con un policía que al principio pues esta relación no estaba bien vista por su madre, pero bueno, se casó muy joven, tuvo dos hijos con este hombre y después tuvieron un divorcio que fue bastante tormentoso. Coincidió yo creo que con el tiempo en el que yo dejé de ver la televisión, pero sí que hubo muchísimos programas de televisión que se hicieron eco, programas que por cierto, alguno de ellos está presentado por Jorge Javier Vázquez, ese que ahora defiende tanto a las mujeres y a los colectivos y está tan cerca, ¿no?, de la extrema izquierda. Resulta que este hombre ha dado pábulo a programas de este tipo donde directamente se calumniaba y se injuriaba a personas y no pasaba nada, se llegaba a masacrar directamente a las personas, pero parece que de eso no se acuerda y todavía no le he visto salir a pedir perdón públicamente. Pues bueno, Rocío Carrasco estuvo en silencio durante muchísimos años y después de mucho tiempo saltó otra vez a la fama con un documental en el que ella contaba su historia, su vida, con este hombre, con David Flores. Lo curioso del tema es que ella había presentado una denuncia por malos tratos contra su exmarido y esa denuncia se archivó en los juzgados. No obstante, ella en ese documental seguía insistiendo en que había sufrido ese tipo de violencia de género por parte de su esposo, del que por aquel entonces era su esposo, y también relató alguna situación de maltrato con respecto a su hija mayor. Miren, recibió mucho apoyo por parte de mujeres, de colectivos, y a mí me llegaron a preguntar, antes de que yo cambiara la dinámica del canal, qué pensaba yo al respecto, y siempre fui muy clara. Yo pienso que una sentencia, no contiene la verdad. Y todo lo que aparece en una sentencia no es verdad. Y por contra, lo que no aparece recogido en una sentencia no significa que no existió. Pero yo soy una persona que piensa lo siguiente. Las sentencias no se opinan. Se cumplen, se acatan. Si no estás de acuerdo con una sentencia, la recurres. Y si no, y también en lo que a mí respecta, se cumplen, porque es lo que nos queda de un Estado de Derecho. Entonces, cuando una persona públicamente está imputando un delito a un tercero sin tener ninguna sentencia que la avale, está incurriendo en un delito contra el honor, en un delito por injurias y calumnias. Y también se puede accionar por la vía civil mediante una correspondiente demanda, pues solicitando una indemnización por ese daño al honor. Yo no sé si David Flores llegó a presentar esa demanda o accionó por la vía penal, pero lo que está claro es que hasta el momento Rocío Carrasco no ha podido demostrar ante la justicia que lo que dice es cierto. O sea que yo sí que le veo visos de prosperabilidad a una acción que pudiera ejercitar David Flores, porque la única opción de que ella quedara pues exenta de responsabilidad criminal es la exceptio veritatis, es decir, que ella pueda demostrar que ese delito que le está imputando a su expareja se cometió y hasta la fecha lo que tiene es una sentencia absolutoria. Su expareja ha sido absuelto de ese delito. Evidentemente, como bien está explicando Begoña, ¿no? Pues como hay una sentencia absolutoria, pues Rocío Carrasco lo único que le quedaría demostrar que no lo hace ni lo va a hacer es demostrar a la justicia que los delitos que le ha imputado a Antonio David Flores de BioG son reales. Pero claro, ¿por qué no lo hace? Porque aquí todo indica que es mentira todo. Y es más, fijaros una cosa que dice Begoña Gerpe, que yo me he quedado con eso y me gusta. Dice, no quiere decir
que algo que no venga en una sentencia judicial no haya ocurrido. En este caso podríamos poner, por ejemplo, pues la sentencia que hubo condenatoria contra Rocío Flores, ¿no? Recordemos los informes psicosociales de Rocío Flores, donde ella decía que la madre la agarraba del cuello y la echaba, ¿no? O sea, son cosas que son muy fuertes. Fijaros los delitos que ha narrado Begoña, que habría cometido Rocío Carrasco al imputar delitos a Antonio David Flores, básicamente porque no hay una sentencia. No hay una sentencia, ni una condena. Sí hay una sentencia, pero ¿sabéis cuál? Una sentencia absolutoria a favor de Antonio David Flores. Entonces, eso de que el caso no ha sido juzgado, pues con estas palabras, pues habría que cogerlo entre comillas, porque la abogada lo explica, que hay una sentencia absolutoria. ¿Y una sentencia qué significa? Pues que ya está todo dicho, prácticamente. Y me encanta cómo lo explica Begoña Gerpe, porque no hay que buscarle más pies al gato. Antonio David Flores a día de hoy es inocente y será inocente, porque Rocío Carrasco, ¿cuántas veces ha dicho que iba a reabrir el caso? Y todavía estamos esperando. El caso ya ha sido archivado y ha prescrito. Comentad qué os parece, como siempre os digo en mis vídeos. Espero que estéis llevando un bonito domingo día de resurrección, que estéis pasando lo mejor posible. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en próximos vídeos.